apurado me despertó. Hay mis huesos y hay la vida que me tocó. Nuestro principal reclamo a 3 años de la tragedia es una política de Estado en materia ferroviaria seria, responsable, la no utilización de una compra tardía de trenes, una compra que llega después de 52 muertes evitables para una campaña proselitista. Nuestro reclamo es el mismo del primer día, justicia por las víctimas y heridos de la tragedia de 11. Responsables condenados y un tren digno y seguro. No, sí, evidentemente ha cambiado. Si uno viaja en el Sarmiento y ve trenes con aire acondicionado, muy bien presentados, pero aún tenemos mucha falta de las vías, en las señalizaciones, y lo más triste de todo esto que lo adjudican a una exitosa política ferroviaria que no es tal, sino que es el padecimiento por 52 vidas que se perdieron para que esto sucediera. Y lo más triste de todo es que hay ministros que fomentan su campaña política mediante la bandera del éxito político y se olvidan de 52 vidas que se perdieron. Solamente formaciones. Trajeron 25 formaciones chinas, de las cuales únicamente están funcionando 17. Si pensamos en los señalamientos del sistema, siguen siendo lo mismo. Hay en cada barrera personal humano que está absorbiendo la falla del sistema. Y si seguimos pensando de que esto tiene que ser así, vamos a seguir teniendo masacres en nuestro pueblo argentino. El corazón de todo argentino de bien se estrujaba de dolor hace 3 años. Las sirenas empezaban a lastimar el aire de esta ciudad. Han pasado 3 años, pero todos sentimos que este tiempo podría resumirse en unos pocos segundos. Porque lamentablemente, mientras haya corrupción, siempre va a seguir habiendo estos temas en distintos puntos sociales, pero siempre va a haber temas, porque la corrupción está engendrada no solamente en el gobierno, sino en la sociedad. Y si no cambiamos eso, seguiremos viendo víctimas, seguiremos viendo dolor y seguiré escuchando. Yo nunca imaginé que estaría en esta situación. No hemos recibido el apoyo del Estado cuando este era un derecho adquirido por ser el Estado el responsable de la tragedia que vivimos. No hemos recibido ni la contención ni la asistencia integral, ni nosotros ni ninguno de los heridos de esta tragedia. Lo seguimos esperando. Que los jueces no sean cobardes y que realmente tengan que sentenciar como tiene que ser. No importa si son funcionarios públicos, no importa si es el empleado de Ferrovía, no importa, que la sentencia llegue a todos por igual y que sea justa. Justicia por los muertos y heridos de 11. ¡Justicia! Justicia por los muertos y heridos de 11. ¡Justicia! Justicia por los muertos y heridos de 11. ¡Justicia! Buenos días a todos. Muchas gracias.